Ahí el está. Profe Ignacio, lo saludamos, saludamos a la señora también. ¡No se vaya! ¡No, no se vaya! Que es la que, ya, es la que sabe de tecnología. ¡Venga, señora! ¿Eh? ¿Cómo le va a Claudia? También le saludamos a Claudia. ¿Eh? ¿Todo bien, Ignacio? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¡Se escapó! ¡Se escapó, Claudia! ¿Por qué? ¿Le tiene miedo a las cámaras? Sí, no, nada que ver. No es su fuerte, dice la cámara. Muy bien. La verdad que es un placer charlar con usted, profe. Es la costura. Y poder bien, charlar un poquito de karate, esta actividad que hace cuántos años que usted da en 9 de julio de Morteros esta disciplina. Yo empecé en abril del año 1975. 75, o sea, 45 años. Uh-huh. La verdad, sí. No, no y... corre palo a palo con Tureri para ver quién tiene más años dentro de los clubes, ¿no? Sí. Ya estamos casi fundadores del club. Bueno, pregunta. Sí, Karate va a cumplir 50 años el año que viene. Claro. En el 71 se comenzó la práctica. ¿Empezó con Alcides Mazuca o había otro profe antes? No, Mazuca empezó mucho después. Uh-huh. El primer cinturón negro acá de Mortero fue Clemente Sánchez. No recuerdo el año, pero fue el, él ya, yo cuando comencé ya estaba practicando. Y él fue el primer cinturón negro. Después vengo yo, después viene creo que Miguel Caravero, Alcides Mazuca. Y después viene una tanda... el año 90 y algo, donde estaba Verónica Galán, Claudio Graná, Claudio Faría, Alejandro Vega, Marcelo Balbuena y Darío Colón. Bien. Ignacio... Después viene otro grupo. Preguntarle, sí. ¿Cómo se adaptó el karate en esta situación de pandemia? Y usted, la otra vez que charlábamos por teléfono, me decía... había que ver, modificar unos horarios, porque no es un horario habitual el que están practicando para los karatecas a esta hora. Cuéntenos un poquito cómo fue esta adaptación. Mira, yo si tengo que hacer contrato por este horario, por el invierno, me hago contrato todos los años por el invierno. O sea, sí, a algunos les queda cómodo, a otros por ahí por el tema de trabajo, por temas de familia, no... no pueden en este horario, pero bueno, hay un grupito que está trabajando. Yo tengo un turno a las 13:30 y otro a las 17. Uh-huh. Bien. Pasa que por ahí los turnos de los chiquitos empiezan a los 10 años. Y ahí yo tengo bastantes chicos que son menores de 10 años, uh-huh, que todavía no los dejan practicar. Claro. Es extraño porque, por ejemplo, en patín sé que las chicas que practican desde los 7, 8 años. Pero bueno, pasa que este protocolo lo armó la FAC, la Federación Argentina, y por ahí arranca de los 10 años. Bien. Uh-huh. Ignacio, decía tantos años en la disciplina, ¿alguna vez pensó pasar por esta situación? Digo, de tener que acomodarse... Bueno, creo que a todos nos ha pasado en cada uno de nuestros ámbitos, pero me da la sensación de que en disciplinas como estas por ahí es otra la experiencia, más teniendo en cuenta que estaban ya refaccionando, tenían todo muy lindo allí el lugar donde entrenan. Bueno, ¿qué experiencia a esta altura encuentra, ¿no? Teniendo en cuenta lo que vivimos todos. Sí, por suerte ahí el club nos dio una gran mano porque nos acondicionaron todo cuando el piso lo acomodaron ellos, nos dieron los elementos para hacer esta práctica, el alcohol, todas esas cositas que necesitamos. Y bueno, nos acomodamos con el protocolo que nos pide, con el distanciamiento, con los cubrebocas, con solamente hacer las prácticas de Quijón, que son las técnicas y cartas. Por ahí la parte de comida por ahora no se hace. De todos modos, no hay, porque este año ya prácticamente no va a haber torneo, así que digamos hacer algo como para que se mantengan al tanto y bueno, esperar qué va a pasar el año que viene. Espero que esto mejore y que podamos hacer que el año que viene
hagamos las cosas que teníamos planeadas este año. Nosotros este año ya en enero teníamos planeado nuestro torneo, ver los torneos nacionales, los clasificatorios para un eventual torneo en Brasil, ¿viste? Así que bueno, pero bueno, quedó todo ahí en stand-by hasta el año que viene. Si bien no dependía de ustedes, pero ¿qué evaluación hace? ¿La actividad podría haber vuelto antes? ¿Estaban las condiciones? ¿Cómo lo analiza ahora que ya están entrenando? Mira, no sé, bueno, por suerte acá en Mortero está todo tranquilo, ¿viste? Nuestra actividad no es una actividad masiva, ¿viste? Como decir, bueno, es el fútbol o es el básquet que tiene una gran cantidad de deportistas, ¿no? Nuestra actividad está un poco más limitada, así que tranquilamente se podría haber hecho, pero bueno, nos tenemos que adaptar a lo que dicen los protocolos y lo que manda el gobierno, la municipalidad y el club, así que estamos tranquilos, estamos trabajando tanto de lo que se puede, se va a hacer bien. Escribile vos, decirle que yo estoy ahí, cualquier cosa me pide ahí. Bien, profe, ¿cuántos alumnos tenía antes de la pandemia y ahora sin los menores de 10, más o menos cuántos son y cómo tiene que adaptar los horarios? O si tiene que, por ahí, trabajar con menos gente. Y el espacio que tenemos nosotros, estuvimos ahí con Darío Bazán, el espacio no nos permite más de práctica de 10 personas como máximo dentro del dojo. En este momento somos 7 en el primer turno y de los grandes. Y de los chiquitos, como te decía, como no nos permite con los menores de 10 años, que son el número mayor, estamos trabajando con 4 chicos nada más ahora. Antes de este comienzo de la pandemia, teníamos alrededor de 30 alumnos. Porque habían comenzado bastante chicos, después estaban todos los cinturones negros que iban un poco más tarde. Pero bueno, esperamos que cuando se reinicie vuelvan todos los que habían comenzado. Había muchos chiquitos que estaban muy entusiasmados. Y bueno, esperemos que les siga el mismo entusiasmo que tenían a principio de año, ¿no? Bien, después del problemita técnico lo sumamos a Claudio Urquía, que también es. Está allí escuchando lo que dice el profe Ignacio Herrera, quien nos está comentando todo el karate. Claudio, vamos a probar a ver si lo tenemos ahora. ¿Cómo va? ¿Cómo bien. Andan? Perfecto. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, me alegro. Bueno, me alegro. Un saludo al profe también. Escuchando atentamente lo que pude escuchar, pero bueno, la palabra protocolo es la que predomina, ¿no? Para seguir de cualquier actividad, y karate en este caso, o cualquier actividad no está ajena a todo eso, ¿no? Digo, todo debe venir con el protocolo correspondiente. Sí, la verdad que esto del protocolo, bueno, hay que aceptarlo. Por ahí algunos estarán de acuerdo, otros no, pero bueno, son cosas que nosotros no las podemos cambiar, y así que adaptarnos, ¿no? Y a seguir adelante, ¿no? Ignacio, me decía del tema de torneos, bueno, dejar prácticamente todo para el año que viene. Incluso, ¿ha tenido contacto con gente, uno imagina, del orden internacional, digo, de aquellos torneos fuera del país? Uno imagina que está más o menos en la misma situación, ¿no? De la organización de los torneos propiamente dichos. Sí, nosotros más que todo nuestra federación hace un ranking todos los años y los primeros clasificados por ahí se les paga el pasaje para un torneo, para un determinado torneo. Por ejemplo, el año pasado fue para el San Pablo y de la zona creo que fueron 2 o 3 chicos con el pasaje pago. Este año también se estaba pensando en lo mismo, pero bueno, quedó ahí en la nada. Yo estoy participando en un curso de arbitraje que se hace online, lo dirige la gente de la Federación Nacional de Karate, que es de Juan Carlos Frank de San Luis y Pedro Rodríguez de Rosario. Ellos están dando un curso de arbitraje.
Los chicos también participaron en, para 2 meses en un torneo de kata, chicos y grandes, ¿no? En un torneo nacional dentro de nuestra escuela, ¿no? Uh-huh. Un torneo nacional de kata, online. Y ahora en octubre piensan hacerlo ya a nivel sudamericano y mundial con las escuelas de Kyudokan que hay en el mundo. Porque fue una idea de nuestro sensei Oscar Giga de hacerlo a nivel mundial. Así que los chicos, bueno, no tienen otra, por lo menos van a participar en un torneo. Si bien no es lo mismo, porque uh-huh. Uh-huh. Kata no es lo mismo en un torneo tradicional que en un torneo por internet, porque el torneo, el Kata lo hace una vez, dos veces, tres veces, el que le sale mejor lo sube, ¿viste? Pero bueno. Claro. Pero bueno, es una alternativa que nos queda. Profe, ¿usted cree que para este 2020 es muy difícil organizar o poder organizar un torneo? ¿Ya hay que pensar ya en la temporada que viene? Sí, más que todo porque los chicos no están practicando como deberían practicar. Incluso hasta los exámenes, que nosotros habitualmente hacemos exámenes en diciembre. Ni hablar, ya lo pasamos, eso no hay problema, lo pasamos para el año que viene. Bueno, y yo, torneo, yo creo que estuve hablando con la gente de San Luis, que son los que más organizan torneos, pero en el momento no vislumbra hacer ningún torneo. Uh-huh. Al menos que se habilite todo, ¿viste? Pero va a ser muy difícil. Aparte, ni hablar de los costos que hoy en día significa desplazarse a, por ejemplo, San Luis, Catamarca, claro. Buenos Aires. Lo que es moverse de provincia a provincia, ese es un inconveniente también importante. Sí, hoy en día pasar a otra provincia, cada provincia va a tener sus problemas, ¿viste? Así que bueno, va a ser medio complicado. ¿Claudio? No, estaba escuchando atentamente y lo de Fran, ¿no? Bueno, recordemos que es suardense, el que hace muchos años que está en San Luis. Particular lo de la familia Fran, ¿no? Porque fueron tres hermanos que a nivel internacional también tuvieron no solamente participación como deportistas, sino también como jueces internacionales. Sí, sobre todo Juan Carlos, que es el que más participa en juez internacional. Juan Carlos Fran, bueno, su vida ha sido... últimamente karate, bueno, por ahí uno hace otra actividad y bueno, después del trabajo que uno tiene habitual, vamos a dar clases, pero Juan Carlos Frank se dedicó exclusivamente al gimnasio y a karate, entonces él ya tiene 50 años de práctica y toda su vida ha hecho eso, así que bueno. Estamos siempre en contacto con Juan Carlos, con Oscar, con Raúl Franco también. Bien. Profe, agradecerle este contacto, estos minutos. Seguramente lo vamos a seguir molestando a lo largo de la temporada. Ni bien usted también tenga alguna información, seguramente estamos a disposición para compartirlo. Y agradecerles por compartir estos minutos y poder charlar con la gente también de las artes marciales y del karate de 9 de julio de Morteros. No, agradecido a usted y sabiendo que todo el deporte es salud, así que espero que sea que se habiliten todo, no solamente el karate, sino todos los gimnasios, porque el deporte, al fin y al cabo, es lo que va a reforzar la salud de todos los chicos y grandes. Así que esperemos que esto pase y que pronto vuelva a toda la normalidad y que podamos estar como estábamos antes, ¿no? Muchas gracias a ustedes, ¿no? Gracias, profe. Un abrazo. Saluda a la familia.